Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 1, el comienzo de la leyenda, y estamos acabando la leyenda, creo yo. Y lo veo más borroso otra vez. Esta vez lo veo peor. Esto está grande, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué? Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? Mapa. A ver, me quedan de estas nuevas bastante por hacer, pero tengo una, esa voy a hacer fuera de cámara porque es un aburrimiento, lo sé yo, y no os quiero martirizar. Tenemos aquí una cosa que salió, creo. ¿Dónde está? Ah, no, ¿dónde está? Aquí. Madre mía, digo, ya os, bueno, se me ha guardado o lo he soñado. Horizon Champions of Champions. Hay que usar un R1. Yo no tengo R1. Y nos dan 5 millones. Vale, y aparte de eso, ¿qué pasa? Se apaga el ventilador de la consola. Qué raro. Estaba haciendo mucho ruido y ahora se ha parado. Esto va a explotar. Seguramente. A ver. Campeón de campeones. Yo no tengo R1, ¿eh? Y seguramente que valen caro. Vamos a echar un ojo. Si lo podemos hacer, lo hacemos. Y si no, pues no. A ver. Está aquí, porque le da la gana. Qué mal se ve. Es que está emborronado así. Parpadea la pantalla. Y encima con retardo esto y todo. Quita. Nuevo récord personal. Qué bien. Me alegro. A ver. Está por aquí. ¿Qué puede salir mal? ¿Tú qué haces ahí? Bueno, yo qué sé. Abierto. Coche actual válido. Bueno, eso lo dice siempre. R1. Eso quiere decir que todos son R1. Yo tengo R3. R2 también tengo. Yo me fío más de este que de ninguno. No sé. A ver, ¿y comprar? ¿Hay que comprar algo? A ver qué nos espera. Que nos depara el destino. O a lo mejor me dice que su, si uso el aventador, me dirá que lo suba a R1. O algo de eso, ¿no? R1 es, por ejemplo, este Ferrari. No me gusta. No me gusta. ¿No tiene alguna otra acción a las 4? Madre mía, tiene que ser esto. Pagani. Madre mía. Estos coches están locos. No cuesta una buenada. Bueno, qué mala vida me espera. Sí. Cancelo, cancelo. Yo no sé. Vamos a ver qué hace. Que me dice si mejora R1 o no. Si puedo jugar sin mejorar R1, a ver qué pasa. Espérate. Vamos a intentar que no. A ver qué hacemos con el coche a pelo. Así como está. En R3. Voy a poner cómodo. Se puede rebobinar, chicos, se puede hacer muchas cosas. Vamos a ver lo que corren comparan con nosotros. Pero es que yo ni con este tampoco puedo. Así que si corre más, va a ser peor para mí. Un coche que corra más que lo lleve yo. A ver. No bajo la dificultad de momento. Tienes demasiado peso sobre estos hombros inexpertos. Uf, ya lo veo. ¿Que no quieres rendirte? Ya lo veo. La presión será muy elevada ahora. Un error, solo uno, y serás mío. ¿Qué puedo hacer? ¿Y has llegado a tu cuenta de hadas? Con un bache. Ver que como estoy de velocidad con esta gente. Así con este coche. Voy a darte mi título. ¿Mejorarlo? ¿O bajar la dificultad? Si lo veo mal. Esto es el final, ¿no? O más o menos. ¿Qué pasaría aquí? Nos vamos a rajar aquí, chicos. De momento corremos mal. Bueno, la salida, ¿eh? Velocidad no sé. Aquí había una curva muy peligrosa, muy peliaguda. Este me está haciendo aquí el tapón. No, ya la he ligado yo. Pero bueno, no salió tan mal. Pero ya esos ya me llevan ahí 5 vueltas. Venga, vamos a ver si que salgo dormido. He estado jugando a Forza Horizon 5 y estoy, encima es que lo veo borrosísimo. Es que me cambia la visión esto muchísimo, ¿eh? Qué mal, chicos. Podría disfrutar más con este juego si se viera bien. Pero es que no. Y podría hacer algo, un poquito algo mejor. Mi paso por aquí.
Pero es que no veo. Yo no sé ni para dónde tirar, ni con raya, ni el que ve la línea, ni nada. Yo no sé ni para dónde estoy. No, 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 otra vez. La he liado. Ándale, ándale. Vale, vale, pero estoy aquí, estoy en la pomada, chico. Venga, vale. No, eso ya no. Qué mal. He podido volcar de todas maneras. Después de todo lo malo. Que todo lo malo sea eso, ¿no? Venga, que no pueda la ansia viva, que me está pudiendo. Y la impericia. La inhabilidad, ¿cómo es? Inhabilidad, ¿no? La inutilidad. Que lo tengo, sí que lo tengo. No me he tenido que gastar dinero. Y prácticamente lo tengo. Estamos en la primera vuelta, chicos. No vamos tan mal con este coche. Podríamos ir peor. Y vamos a ir peor, supongo. Porque los otros corren más. A ver. Yo aquí no me fío de mí. Y he hecho bien. Pero con todo eso no. Aunque la haya hecho bien, he hecho mal todo. Porque no le alcanzo. Madre mía. Pena. Mal. Qué mal, es que no. Pero es que lo tengo. Sí que lo tengo, tiro. Vamos a adelantarle como sea. Vamos a intentar. Así no. Lo siento, chicos. Se me ha ido. Me ha dado un patatús. Otra vez. Pero ¿qué pasa ahí? Me voy más atrás. Me voy más atrás porque se va directo ahí. Tiene tendencia a irse ahí. No puedo ni corregirlo. El juego me está gustando, chicos, me gusta el F1 este. Pero lo que no me gusta es que no veo. Lo veo muy borroso. Y yo no sé si va un poco retardo por la capturadora, pero no voy a gusto. Y encima que lo veo borrosísimo. Bueno, como estáis viendo vosotros en YouTube, que se ve. Pues yo no me apaño. Y la vibración y todo eso es que voy. No sé, me molesta mucho. Bueno, ya le hemos ganado casi. ¿Cuántas veces lo olvidaré? Es que lo veo mal, fatal. Otra cosa es que tampoco sé medir. Mira, mira. Sabiéndolo y todo, y la que lío, me merezco todo lo que me adelanten, Freno tarde. No, tampoco sé cómo se va a comportar. De bien el coche. Qué malo que soy, es que soy malo. Lo que pasa. Nada más que eso. Nada, no hay más preguntas, señoría. Estoy yo como de derrapar. Ya me he adelantado, seguro. Uy, no. Qué mal. Le estoy llevando fatal. Coche que se lleva bien. Pero con mi mano de porcelana. No, es que no me fío. Ya no sé ni poner tiro. ¿Dónde voy? No sé ya. ¿Cuándo? Tengo que frenar. Y encima lo hago mal. Madre mía. Qué desastre, ¿eh? Es que veo borrosísimo, ¿eh? También me he chupado un montón de carreras. No es mucha. No es excusa, ¿eh? Pero un poquito así, ¿no? Voy cansadísimo con los ojos, ¿eh? Me he chupado un montón de carreras de. En Forza Horizon 5. También está preparando cosas. Para luego no hacer nada. Y estoy cansado. Pista cansada, cosa cansada. Todo cansado, vámonos. Es un martirio. Yo aquí me sufro un montón de vista, chicos. Lo siento por mí. Venga, aquí vamos a frenar un año antes. Y con todo eso lo haré mal. Porque es que se comporta muy raro el coche esto. ¿Por qué derrapa, tío? Qué malo soy. No lo controlo, ya está. Y al final pierdo. Pero bueno, no me he gastado dinero. Me tienen que dar 5 millones, ¿no? Voy borroso, ¿eh? Madre mía. Que no se controla el coche este, ¿eh? Y eso que es R3, que no es R1 ni nada de eso. Maldita sea mi estampa, chico. En teoría aquí tenía que ir a toda velocidad. Y es que no. Es que no. ¿Dónde va? No, que no, no, no. No soy capaz de llevarlo por donde debería, por su sitio. Y luego cuando quiero salir acelerando, pues hacer derrape ese, pues me desconcentra.
Pero qué, cómo cabecea, A mí es que yo toco aquí, toqueteo mucho y se me queda también el mando pillado, yo creo. Los dedos se me quedan en las manos, pillado. Venga, vamos, si mido un poco. Es que con lo poco que veo y no mido tampoco bien. Qué martirio, esto es que se ve fatal, sufro aquí un montón también. La vista, los ojos, los pies, la mano. Qué martirio. Podría estar disfrutando de este juego, que es un juegazo. Y es que no. Voy más preocupado de que no veo. Y aparto la vista, sí que aparto la vista, chicos. No creo que estoy haciendo aquí tampoco. Que es que no, la quito de. Me molesta un montón. Me molesta un montón. Ahora no, ahora no he apartado. Lo he hecho mal yo. Es que. Madre mía, No he hecho ni una vuelta en condiciones, Parpadeo mucho. Me estoy parpadeando mucho también. Si parpadeas te lo pierdes. Vale, pero esta es la carrera final. Somos los reyes del mambo. Frena. Un poquito. Ahora tienes que frenar un poquito más. Cuando quiera. Cuando pueda. Cuando quiera. Cuando pueda. Vale, venga. Vámonos. Lo tengo aquí. Es muy fácil, chicos. Es facilísimo. Esto. Bueno, yo llevo el nivel medio también, No os vengáis arriba. Vosotros tampoco, amigo. Vale. Aquí sacamos petróleo y eso que me he chocado. O sea que... nos están dando ventaja, parece, hasta que la lié yo, vámonos. Vale, pues entonces no ha hecho falta, a lo mejor, bueno, el juego también se adaptará a nosotros. Si llevamos este coche, pues con este coche no tenemos. Ganador. Yo lamento haberlo hecho de mal, pero también ha sido el resumen de mi campeonato. Tenía un millón, o por ahí, ¿no? Pero me han dado en total, entre las bonificaciones y tal, 6.752. Le puse control de tracción hace 2 o 3 capítulos porque los coches estos rápidos no se me van mucho. Y por eso se me van, no. No sé por qué no han dado 100 puntos para aquella. Vale. Pues ya digo. Esto es un resumen de mi paso por el Forza Horizon 1. No controlo, no veo, no voy a destiempo. Sí voy a destiempo. En las curvas y en todo. Más peor que nunca. Y ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Un momento. ¿Qué dificultad tengo? Debe quitar dificultad. Esto es una carrera... A ver, demencial no. Voy a quitar. Fácil, no hay peor que fácil. Media. Ay, pero sí, qué mal que estoy, ¿no? Hay 4, pero es que la. Con todo eso, con la fácil tampoco soy capaz. Pero yo no quiero sufrir, así que no veo. ¿Esto qué? ¿Qué clase de carrera es esta? Fácil, pero es que no queda más. Fácil, media, difícil. Yo veo fácil. Esto es una carrera contra uno. Para conseguir su coche seguro. Y es que son una locura. Yo no sé. Si veo que se me da bien, pues lo pondré en medio. Pero no quiero estar. A ver. Que esto también interviene mucho la suerte y todo. Aquí de que. Porque esto es una carrera aquí. A ver. Yo quiero ver la carrera esta y ya está. Además, que vamos con peor coche. Aquí seguro que él me adelanta cuando le dé la gana. Cuando le dé la real gana, yo voy mirando por el radar a ver si le puedo obstaculizar, pero mira, ahora me va a pasar cuando pase yo a este. Además esto, que eso no veo, y encima esto, mierda. Perdón por la palabra. Bueno, esto que puede salir mal aquí, chico. Peor coche. Con esto no puedo yo. Ya no veo. Ya me ha descontrolado. Me voy a chocar con cualquiera. ¿Puedo rebobinar? En cualquier momento, ¿no? Porque me voy a chocar con alguno. Y además estoy más pendiente de... Como no veo, de a ver si veo algún coche. Ya está, ya me he chocado. Bien, buena curva hecho. Sí, señor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Madre mía, y eso que es tan fácil, ¿eh? No veo. Bueno, vale, mira. No. Si es que no sé si hay coche o no. Aquí hay un coche. Vale. No vale eso, no vale eso. Fuera.
Rebobino, pero es que si es que nadie lo muevo un poquito, ya me he ido a... A ver si puedo sin darle por aquí. Uy, casi me da él. No te vayas de la barra. Y otra vez el sol. Encima que se ve mal el juego, de por sí se ve mal los coches y todo. Rango no sé qué. Vale, bien. Me da igual, eso me da igual. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Un momentito, un momentito. ¿Por qué te está voltando? No, 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 no. Vale. Si es que no puede ser, chico, no puede ser. Ahora se ve bien. Bueno, se ve bien. Comparado con antes con lo del sol, pero ya me está alcanzando este. El tipo raco este. Aquí él se conducirá. ¿Qué pasa aquí? No, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay ahí? ¿Qué he visto yo ahí? Ah, que una mancha. Si es que no veo, chico, creí que era un coche. A ver qué pasa. Ya no sé ni por qué tirar. Bueno. Bueno. Que no puede ser, si es que no se ve, chicos, yo no puedo. Menos mal que lo he puesto fácil. No puedo andar aquí de historia. ¡Quita! Nada. Encima que llevo mal el coche y todo. Ya me está adelantando este. Una curva aquí, peligrosa. No, no me va a adelantar tú. Claro, que cuando me adelante ya adiós. Muy buena, adiós, muy buena. Menos mal que aquí no hay sol de esto. Me estoy aprovechando un poquito. Por aquí va mejor, en la carretera normal va mejor este, ¿no? Que ese, de momento, de momento. Cuidado que aquí tiene que haber una curva un poquito comprometida. No, 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 no me adelantes, no me adelantes. No me adelantes todavía, por lo menos no me pongas más malo de lo que soy. Quita, chócate con él. Chócate con él. Pero creo que se ha chocado, ¿no? O por lo menos se ha retenido un poco. Cuidado, 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 cuidado. ¡No derrape! Maldito roedor. No te choques con nadie. En carretera así no, así no, así no, que me adelanta. Como adelante ya me he puesto nervioso. Y ya Dios. No, 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 no. Uy, 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 uy. No se ha podido chocar un poco ese, ¿no? Vale ya, ¿eh? Vale ya. Él atajará. No me acuerdo yo. A ver. 42%. Yo no aguanto tanto tiempo. Esto es mucho tiempo. Esto es mucho tiempo, chicos. Aquí. Ahora. Otra vez de mal. Amarillento. No me dé. No me dé. Menos violencia, ¿eh? Estoy aquí yo hoy. Concentrado. ¡No! Uf. Es que no. ¡Quita tú! Ya no sé ni por dónde ir. Y este no se choca con nadie. ¡Anda, hombre! Ahora vente a otro por ahí. Si es que me aparecen, estoy mirando el mapa a ver por dónde va el tío este. Para ver por dónde me quiera adelantar. Casi me va a adelantar por donde quiera. Y de repente viene algún coche. Vamos, no, si me... Eso rebobino, ¿eh? Si viene un coche y me doy con él, rebobino. Porque esto es más cosa de la suerte que de nada. ¡Ey! Va, ya está. Quita. Mira por dónde ha salido el coche este. Y a ver cómo hago yo aquí. Eso es lo bueno, que a ver cómo hago yo aquí si venía ya desestabilizado aquí en la curva. Uf, madre mía. Nada, apreto. Apeto. Lo siento, chicos, por rebobinar y todo eso. Pero es que esto es un incordio, ¿eh? A la tierra aquí. No va a marchar de tierra. ¿Este corre más la tierra que yo? Nada más, esto no puede ser. Hombre, no es que yo corra mucho, pero llevo tracción a las cuatro ruedas. Vamos para la mitad. Un coche ahí, en el momento clave. Bien, gracias por ponerte ahí. No lo ha estorbado. Eso no vale. Es ilegal no estorbarle a él. Te va a chocar con alguno de una vez aquí. Chócate con alguien, hombre. No seas pesado. Uy, 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 uy. Bueno, está bien. Sí, para mitad de altura, no nos queda nada. ¿Por qué le he puesto en el fácil? Que si no, ya me había adelantado hace una hora. Y habría más coches estorbándome y todo, ¿no? Yo creo que... Mientras después de estorbar... Date con él, date con él. Listo, no, no se da, ¿eh? Yo intento estorbarle.
No es mi fuerte tampoco, ni en ningún horizonte ni nada. Yo sé esto a la gente. Bueno, si esto es sin querer. ¿Qué ha pasado ese? No, no, no. ¡Ay, tú! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Por las minas. Vamos a recorrer todo el mapa, ¿no? Esto es como la Goliat. Cuidado aquí. Aquí tiene que haber algo raro. No, no, espérate, que me he liado. Estas curvas raras. Ni con la línea me apaño, chico. Ni con la línea. Hay que tirar para la derecha y ya está. Dejando una victoria. Más que para la derecha. Bueno, es que no sé. Es que no sé, me desoriento, chico. Estoy más pendiente del otro y eso. Ni con la línea me apaño. Ni con la línea. Menos mal que lo he puesto en fácil, ya lo digo otra vez. ¿Cuántas veces decís? 1000 veces. ¿Cuántas veces he rebobinado? 500.000 veces. Si es que no veo, chico, no, y me desoriento. Muy difícil, para mí. Es tan fácil, pero es muy difícil para mí. Quita, que no veo. Macho, que luego son oscuros los coches. Voy pisando huevos, pero es que... Mirad. Hasta... Si es que hasta los claros se ven mal. Luego tienen la tendencia de darte a ti. Ante la duda, eso se acerca. Venga, hombre. Y te dan. Ante la duda, A ver, esto es un útil batalla el loco. 71%. Venga, vamos a terminar esto, como sea. Si podemos. Pero claro, como que vemos en una autopista o algo. Si es que no, si es que te aparecen por ahí. Y bueno. Qué asquerosidad, chicos. No, me vale esto. Que voy de lado a lado. Quita, hombre, me va a dar la luz tú. A mí. Min. Frena. Frena tarde. No me adelante, que entonces la liamos. Me pongo triste. 73%. Cuidado. Tú. Maldita se me estampa ahí ya de este. Encima. Que voy perdiendo casi. Voy pisando huevo, Pero pisando huevo completamente. Es que cuando no hay un coche hay dos. Mira, dos. Venga, hombre, me he podido ir por la derecha. Chócate con él. No se choca el tío este en la vida. A que me adelante al final. Si se me ha podido adelantar 1000 veces. Y porque he rebobinado, que si no. Cuidado, que aquí esto es velocidad. Esto es velocidad. Y aquí hay coche seguro. Y yo no veo nada, Yo voy ciego aquí. Voy ciego, perdido. No. Ay, tú. ¿Qué podía pasar más? ¿Qué podía pasar más, chico? ¿Qué podía pasar más? Que quería ir recto y ya está. Que quería ir recto y es lo que me pasa. Que no sé. Pero si me quiere ir detrás de otro coche, ¿por qué me quiere ir detrás de otro coche? Madre mía. Mundo abierto, ¿no? Venga, hombre. Qué despiste. No, así que ya voy aburrido. Ya voy. Bueno, aburrido, ¿no? Que voy muerto aquí. Ya. Ya, bueno, ya he muerto 1000 veces. La verdad. 87%. Menos mal que he puesto fácil, otra vez lo digo. ¿Y cuántas veces lo diré? Esto es un martillo, además que... ¿Pero por qué hago eso? Sí que no. Chico, que no. Es que no. No puede ser, chico, no puede ser. Como me cuesta en los ojos y todo, ¿Qué pasa? ¿Por qué frenas tú aquí? Ya no sé si he acelerado o no. Yo veo verde y me da igual, como si hubiera lo rojo. No sé dónde tira. Si es que no sé. Voy desconcentrado. Vale. La única curva que he hecho es medio bien, Ahora me chocaré con alguien, claro. O perderé. Pero bueno. Vámonos. Y viene por ahí el tío este. Y como ellos no restan la final. Cuidado. Ya está. Ya está. Chócate con él. Porque a mí ya me has dado, me has estorbado. Vamos a ver si me meto por ahí o no. Vale. Madre mía, qué locura. Esto es una locura, chicos. Menos mal que está muy fácil. Yo no puedo con esto. Yo no puedo. Yo no sé si la gente dice que el Forza Horizon 1 es mejor que lo otro. Por lo difícil que es. O sea, por eso. Me da el Ferrari este. Yo lo veo difícil. No quiero este coche. Que voy a querer. Bueno, yo qué sé. Me subo, pero da igual. Yo quiero el otro. Que no sé.
No me gusta el Forza Horizon 1. Porque soy muy malo. A ver, mi resumen. Porque es que como la emoción de la carrera y eso, dije muchas tonterías como siempre y ahora voy a decir más. me gusta. Porque otro Horizon, otro Forza Horizon. Y bueno, yo entiendo que la gente, los que hayan jugado a él y hayan sufrido con él y hayan disfrutado con él, pues como fue el primero, pues que digan que es el mejor. También lo más purista será porque conducen bien, se dan bien los coches y todo eso, y les va a ver este tipo de juegos así alocado, que se ven mal, no lo sé. Yo, mi análisis es, si estuvieran los 5 vigente en la misma fecha y eso, claro, yo elegiría el 4 y el 5. ¿Por qué? Por el mundo abierto, porque tiene mucha actividad de las temporadas y todo eso, me encanta. Este, no me gusta tampoco los paisajes. Me gusta. Por eso que la novedad de que, además, que es el primero, y que yo reconozco que en su tiempo tuvo que ser la leche. Porque es que está muy bien. Yo me entretendría jugando con él. Tiene su mapa, sus actividades, sus carreras. Lo que pasa es que es muy alocado. Y no es para gente como yo, la verdad. Y encima es que no veo bien. Yo no veo bien. Y así como de la 360 renderizada en el ordenador y eso, pues además creo que va con un poquito de retardo, no lo sé. Yo me he notado desde que cambié, que también iba mal. De grabar con una capturadora directamente a la Xbox. Pero como tú fue, yo me compré una que va mediante OBS al ordenador. Y yo creo que he notado un cambio. Lo que pasa también, cada vez era más difícil. Supongo que es por eso, nada más. Y por lo malo que soy, porque no veo. Y voy tarde. No sé conducir los coches, sobre todo los 300 era. Eso de que no poder yo poner tracción a las cuatro ruedas, ni nada, madre mía. Y encima, uff. Que la he pasado mal. También que dedicarle tiempo, paciencia. Y yo no. Yo estoy, como estoy acostumbrado a esto de 4 y 5, que le pone enseguida la tracción a las cuatro ruedas y tirando para adelante, ¿no? Y tunea los coches, tu manera de conducir y eso, te va apañando. Aquí los baches son muy importantes en las carreteras, te pueden enviar una buena. La circulación, también la zona de velocidad de la circulación, no puede atravesar casi nada porque está todo como en el mundo libre. Pues el 2 creo que es igual y el 3 también es poco mundo libre, la verdad. Por eso, que comprendo que la gente esté ilusionada porque uno tuvo que ser la leche, ya digo. Pero yo me quedo con el 4 y el 5. Y sobre todo con el 4, sobre todo los inviernos del 4, chulísimo. Y el 5 muy bien, también. Y rally, aventura de rally, muy chula. Aquí no lo sé cómo sería, había un DLC de rally, que no sé cómo es porque yo no tengo ni DLC ni nada, así que no sé. Mi resumen, me ha gustado, volver a jugar, ¿no? No lo sé. Y ya está, no he encontrado el noveno coche, no sé cuándo será eso, de garaje, abandonado de eso, pero bueno, igual. Muchas gracias por verme, cuidado mucho y salúdete.